de construcción ha realizado una maqueta a escala 1,90 de un nuevo edificio de telefonía móvil con forma de pirámide cuadrangular. Y la escala es 1,90. Dice en la maqueta, la altura de la pirámide es de 5,3 decímetros. Y el lado de la planta es de 2,4 decímetros. Dice, calcula el volumen real del edificio expresado en metros cúbicos. Vale, entonces si está a escala 1,90, quiere decir que realmente esto mide 90 veces más. ¿Vale? O sea que la altura sería 5,3 decímetros. No me gusta en decímetros, lo voy a pasar a metro. 5,3 decímetros son 0,53 metros. Lo voy a hacer todo en metro porque al final me lo piden en metro. Entonces, la altura real sería 90 por 0,53, que es 47,7. Han pasado. Y el lado va a medir realmente 90 por 0,24. Que es 21,6. Pues ya teniendo las medidas reales del edificio, puedo calcular el volumen. Porque el volumen es un tercio del área de la base, que sería el área del cuadrado, 21,6 al cuadrado por la altura. Esas son las fórmulas que te tienes que saber de memoria. 21,6 al cuadrado por 47,7 partido 3. 7.418,304 metros cúbicos. Vale, esto es una manera de hacerlo. Ahora lo voy a hacer de la otra manera. Así es fácil, pero hay otra manera. ¿Vale? Si una relación a escala 1,90, si hago un objeto de dos dimensiones y lo pongo a escala 1,90, el área del grande es la escala que sería al cuadrado por el área del pequeño. Pero si hago algo al cubo, el volumen del grande es igual a la escala al cubo por el volumen del pequeño. Voy a calcular el volumen de esto del pequeño, ¿vale? El volumen del pequeño sería un tercio del área de la base, que sería el lado al cuadrado por la altura. Esto es 0,24 al cuadrado por 0,53 partido 3. Y esto da 0,010176 metros cúbicos. Si yo multiplico esto por 90 elevado a 3, me tiene que dar esto. Pues voy a hacer 90 elevado a 3. 90 elevado a 3 por 0,010176. Efectivamente, 7.418,304. ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? Pues esto es lo que te van a pedir en los exámenes. No esto, que esto es lo fácil, pasarlo a la unidad y calcularlo. Esto. Sabes que el área del grande es la escala al cuadrado por el área del chico y el volumen del grande es la escala al cubo por el volumen del chico.